mujer. Buenas tardes, bienvenidos a Palabra de Mujer, el encuentro de amigas donde la censura no está permitida. Aquí, a diario, tocaremos los temas que le interesan a la mujer actual. Acompáñenos, con ustedes, nuestras panelistas. Laura Donoso, Paola Justiniano, Martelina Taboada, Susana Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Ayudo con la puerta. ¿Qué tal? ¿Cómo lo está tratando el 2015? Muy bien. Estamos aprendiendo. Me encanta. Ay, me voy a sentar. Hola, chicas, me voy a sentar por acá en amarillo. Me sentaré aquí. Para que aprecien para que no. Rojo, que me encanta este vestido. Estás lindísima. ¿Cómo han estado, chicas? ¿Bien? Nena, ¿sí? ¿Cómo están ustedes? Una tarde más. Una tarde más para hablar entre amigas, y creo que no hay mejor persona que las amigas para hablar un tema que es un poquito duro, pero que hay que tocarlo. Exactamente, porque bueno, a mí no me ha tocado personalmente. Me imagino que en los casos de ustedes en algún momento se plantearon la pregunta, pero que es difícil, o sea, las razones que te hacen decir esta relación ya no va más. Adiós. Adiós al matrimonio, o sea, prefiero seguir siendo, estar que los sola, dos seamos amigos, digamos. Solos, digamos, ¿no? Y tranquilo, muchas Exactamente, veces, Exactamente, ¿no? Que seguir con una relación que a veces es dañina, es tóxica y no va a llegar a ningún lado. Y que no solamente te puede lastimar a vos, sino que en muchas ocasiones también puede llegar a lastimar a tus hijos, ¿no? Así es, tenemos una invitada de lujo. Se trata de la licenciada Karina Guzmán. Ella es terapeuta familiar y nos va a acompañar para tratar este tema que tenemos que tocarlo con pinzas, porque es razones para decirle adiós al matrimonio. No es fácil. ¿Cómo estás? Y estamos hablando de matrimonio por bienvenida. Toda relación, ¿no? Así es. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Karina. Qué lindo tenerla bien, por bien, aquí. Bien. ¿Cómo está? Muy bien. Un placer para mí compartir este hermoso set con unas encantadoras mujeres como ustedes, ya que cada día dan unos temas importantísimos que ayudan pues a toda la ciudadanía. Y ahora es usted quien nos va a ayudar. Así es. Toda la ciudadanía. A tocar, como decía Laura, este tema con pinza. ¿Cómo decirle adiós al matrimonio? ¿Cuáles son las principales razones que usted cree por las cuales deberíamos decir ya no va más? Bueno, en principio yo creo que hay que tomar en cuenta un aspecto. Toda relación de pareja, hay varios puntos que entran en conflicto. Por ejemplo, está el área de las amistades, el área de las relaciones sexuales, el área de la comunicación, el área de crianza de los hijos, el área de compartir el tiempo de ocio con las familias próximas. O sea, son diferentes áreas que en profundidad pueden llegar a conflictos irreconciliables. Entonces, mucho depende de eso, cómo uno puede negociar. Pero yo creo que todas estas áreas sí tienen solución. Lo que para mí, definitivamente, cuando uno tiene que decir adiós al matrimonio, es cuando hay agresión física, agresiones constantes psicológicas, y cuando se ha perdido uno de los pilares importantes, uno de los pilares fundamentales de las relaciones de pareja, que es la confianza, que se pierde de dos formas, ¿no? Uno con las mentiras y otro con las infidelidades. Usted está tocando los casos ya más extremos, ¿no? Exacto. Violencia, pérdida de confianza, eso ya es definitivamente a partir de ahí el fin del mundo casi, ¿no? Así. El resto, las áreas que yo les expliqué, yo creo que sí, o sea, si ambas partes de la... El hombre, bueno, están dispuestos a reconciliar. Exacto, entonces para reconciliar tiene que haber las dos partes, pero si uno de los dos, o sea, si solo la mujer o solo el hombre quiere avanzar en esto y la otra parte no, también, o sea, también se quiebra en cualquiera de las áreas que yo les he nombrado. Para que amen se necesitan dos, como dicen, ¿no? Si uno de los dos no está enganchado en el asunto, aunque el otro sufra y llore y este, yo creo que no va a haber una relación. Esto trae más bien como consecuencia el desgaste de la relación, ¿no? El hecho de que solamente una persona dentro de la pareja, porque pareja viene de par y el par quiere decir dos. Si en este par de dos, uno de los dos baja los brazos y ya no quiere seguir remando, digamos, en el barco, yo creo que la relación también empieza a desgastarse en este sentido. Así es. Por una cuestión tan simple, por ejemplo,
la filosofía de vida. Parece una cosa simple, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que yo tenga proyectos, el hecho de que yo tenga, por decir, sea una persona ambiciosa, que quiera progresar, progresista, y mi pareja no, o sea, tiene una mentalidad muy diferente a la mía, ahí sí, o sea, se va distanciando cada vez más. Por ejemplo, estamos hablando solamente de una área, que es filosofía de la vida. Es una de las áreas que puede crear un conflicto profundo. Y porque que eso tiene que ver con los proyectos compartidos hacia el futuro, ¿no? Porque si yo no me veo, si yo no me veo con esa persona, por lo que usted dice, no tenemos, digamos, una visión hacia adelante, ¿cómo seguimos? Exactamente, o sea, uno está proyectándose hacia el futuro y el otro pues está jalando para el otro lado. Entonces ahí la distancia está cada vez más abismal. Entonces hasta cuando uno llega y no da más, o sea, cuando uno acuerda ya no da más, y es ahí donde se rompe la relación no matrimonial. Estaba explicando que había ciertas cosas que son irreparables en una relación, por ejemplo el tema de la infidelidad. Hay parejas que soportan una vez, dos veces, tres veces, pero supuestamente hay amor entre medio. ¿Será que es amor realmente? Cuando una persona incluso asume el rol de aceptar el tema de la misma infidelidad, ¿no? Eso no es amor, eso es apego. O sea, el apego es muy diferente al amor. El amor es tener la libertad de hacer lo que yo quiero. O sea, tener proyectos juntos, hacer las cosas juntos, donde no está conflictuando o donde no nos estamos comprometiendo la parte del desgaste emocional, la parte de lo... De privar la libertad, exacto, de la otra persona. Otro día leí, ¿no?, algo muy hermoso, un poema, que suben en el Facebook, y decía que le preguntaba un amante al otro, ¿no? Le decía, yo te amo, y el otro le responde, yo te quiero, ¿no? Le dice, no quiero que me querrás, porque querer es querer poseer algo, querer tenerlo para sí, mientras que amar es dar. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Es tan difícil y tan complejo. Así, ¿no?, me lo decía un sacerdote. Yo no quiero que me querrás, porque querer es querer aprisionarme, querer. El querer es yo quiero una pelota. El que ama se entrega, se da y es capaz de amarte. Así no estés con él. Lo que le interesa al que te ama es que vos seas feliz y seas pleno. Mientras que el que te quiere ahí con él. ¿Existe eso en una relación de pareja? Respecto, claro que sí. Y respecto a lo que decía Martita, completando su pregunta, el hecho de que una mujer aguante una y otra vez, que vemos muchísimo en nuestra sociedad, muchísimo, y muchos nos preguntamos, ¿por qué aguanta? O sea, porque se supone que ella no es feliz, pues, ¿no? O sea, ¿quién va a ser feliz sabiendo que su marido está con otra persona, ¿no? Entonces, ahí claramente hay una dependencia emocional o una dependencia económica, porque hay algo que no le permite dar paso al costado y rehacer su vida, porque eso, la persona que es infiel muy pocas veces cambia de conducta. Pero entonces me está dando una probabilidad de que puede ser que cambie. Claro, pero será que es creíble, mi mamá. Mi amor, a ver, me encanta, Martita, es tan optimista que ella siempre ve el vaso medio lleno. No, Martita. Le está diciendo mínimo 2%. ¿Te vas a amargar 98%. Por el 0.01%? No, ve. Claro, no. Piense, ¿no?, que hay un 98% que no va a hacer. Yo creo que va un poco más allá. El hecho de que te fue infiel una vez y te volvió a ser infiel otra vez y la siguiente vez, yo creo que ahí ya se rompe lo que decía la licenciada en principio, el tema de la confianza. Sí. ¿Qué confianza ya vas a tener vos si tu pareja se fue a trabajar y se demoró en llegar una hora y media o una hora más de lo que llega generalmente? Ya tu cabecita inconscientemente va a empezar a maquinar y va a decir, ¿por qué no llega? ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? Pareja. Y eso mismo, disculpe que le corte, o sea, viene el ejemplo que toma. Cada vez, o sea, una vez que se rompe la confianza, en ningún momento, o sea, es muy difícil restablecer la confianza. Entonces, en todo momento voy a estar pensando, cada vez que no lo veo, ¿qué estará haciendo? ¿Quién hace? Seguro que está con otra. Y todo el tiempo. Entonces, eso hace de que la bola... No es sano. De que es la bola sea cada vez... Es un desgaste. Exacto, es como una bola de nieve el problema. Esa es una razón fantástica, o sea, perdón por el fantástico. Porque aquí nada de fantástico, no me refiero a eso, pero es una razón valedera para poner fin a un matrimonio, ¿no? El tener este desgaste hasta cerebral, mental. Tenemos cuadros, licenciada, que me gustaría mucho revisar con usted, por favor, claro, en este momento. Son las razones que hacen que tu matrimonio se termine.
Cuadro número uno dice, infidelidad. Saber que un hombre te ha engañado es muy difícil de superar. Por lo tanto, hace casi imposible seguir adelante con la pareja de forma sana y feliz. Precisamente lo que hablábamos. Yo quiero corregir que no solo un hombre, ¿no? Pasa para el otro lado también. Porque mujeres infieles hay muchas también, ¿no? Por supuesto, sí. Y los índices se elevan. Cada año se elevan un poco más, ¿no? Lo que pasa es que antes no eran delatados. Hoy en día sí. Se digamos. Comunican. Hoy en día sí, tanto hombres hoy como no mujeres. Nos importa decir, este desgraciado me hizo cornuda. Uh-huh. Exactamente. Ahora, hablando del primer cuadro, la infidelidad. Tengo 10 años de hacer esto, de trabajar con parejas y familia. En estos 10 años de experiencia, pues para mí uno de los problemas más difíciles de superar es la infidelidad. Y un marido o una mujer que ha sido infiel con otra pareja, ¿puede cambiar? Con otra pareja. Ser infiel en su matrimonio 1 y no serlo en su matrimonio 2. Puede, pero es poco probable. Chan. Vamos al cuadro número 2. Sentimientos hacia otro hombre es una de las razones más comunes de ruptura por parte de las mujeres. Cuando conoces a otra persona y desarrollas sentimientos hacia él, es normal que termines tu relación para no ser infiel. Las mujeres nos enamoramos de otro, pero no somos infieles hasta no romperla. Eso es lo que quiere decir más o menos este cuadro, ¿no? Que en realidad está en lo mismo. Me parece sí, que tiene bastante de honesto. Yo recordaba cuando estábamos revisando estos cuadros y conversando un poquito sobre este tema, una amiga que en determinado momento comentó que ella decidió ponerle fin a su matrimonio cuando en un lugar encontró un hombre que le resultó llamativo. Entonces dijo, nunca me fijé en nadie, pero de repente me di cuenta que había abierto demasiado los ojos y que me agradaba a alguien, y me di cuenta que ya mi crisis era tal que yo había llegado a esto. Al final. No, esa fue su alerta máxima para decir, este es el fin. Así es. Pero además yo creo que para fijarte en otra persona ya se tiene que haber acabado el amor, se tiene que haber acabado el respeto. De repente la confianza no, pero de repente ya se volvió la relación como que tan monótona, tan rutinaria, que como bien decía tu amiga, ¿no? Que llegas a ese punto de abrir suficientemente grande los ojos para fijarte en una persona que de repente siempre estuvo ahí. Así y que es. Nunca lo notaste. ¿Qué dice, licenciada? Las mujeres, ¿por qué deciden ser infieles? Por la cuestión emocional, porque a nosotros las mujeres nos gusta sentirnos atendidas, sentirnos amadas, mimadas, exactamente, queridas, valoradas, y toda la cuestión emocional. En el momento que dejan de hacer eso con nosotras, entonces nos sentimos solas, nos sentimos abandonadas, nos sentimos despreciadas, nos sentimos desvalorizadas, y eso nos lleva a fijarnos en el caso de los hombres es más de tema sexual, al contrario, ¿verdad? Exacto. O sea, según estadística, y fue mi investigación cuando salí de la universidad, justamente el tema de infidelidad, según estadísticas y estudios realizados, las mujeres, el 80% para nosotras es más importante lo emocional y el 20% lo sexual. Invertimos en los varones, o sea, lo sexual, el 80% para ellos es más importante. Es decir, si hay insatisfacción sexual en el matrimonio, tienen la tendencia de buscar a otra persona. Bueno, tenemos otro cuadro, que este me parece a mí de verdad que es imperdonable. Violencia. La violencia concreta o algunos signos de ella son suficientes para terminar con tu noviazgo o tu matrimonio. Ya sea violencia física o emocional, ¿no? Muchas veces la violencia psicológica es hasta más agresiva que la física. O sea, yo he visto mujeres psicológicamente destrozadas por un tema de violencia psicológica. Así es un tema muy importante porque ahí totalmente ataca la autoestima de la persona. La violencia psicológica es un ataque frontal, ¿no? Exacto, a la autoestima de la persona, donde la deja por los suelos. Es muy triste porque realmente no te das cuenta de que estás siendo pormenorizada y degradada psicológicamente. No te das cuenta, ¿no? Y hay esa relación de amor-odio. Porque vos sentís que amás a esa persona y que te va a ser imposible seguir la vida sin él, más o menos, ¿no? Y por dentro también, o sea, cuando te da esos momentos de amargura. Es una lucha de sentimientos encontrados. Sí. Yo creo que también sí debe ser bastante fuerte, porque imagínate que primero te esté tratando mal y después cuando ya ve cómo te estás sintiendo y ve incluso en el caso de un hombre agrediendo a una mujer, la mujer obviamente se siente mal y qué sé yo, y ella se va fortaleciendo y como que trata de superarlo, y ahí entra la acción del hombre, o sea, más o menos como que sobando
patologías así, asociadas para tratar de, en ambos de personajes sacar de esta pareja, este problema, ¿no? En este sentido, patologías asociadas tanto de parte del hombre como de la mujer. Así es, el hecho de que aguante una mujer una constante violencia tiene mucho que ver con la autoestima insuficiente, o sea, una autoestima baja, que ella esté aguantando una y otra vez las constantes agresiones. Entonces, si con la persona se trabaja el autoestima, esa mujer difícilmente se va a dejar maltratar. Tenemos otro cuadro muy interesante, relación desgastada. ¿Te ha pasado alguna vez? Eso es cuando sabes que ya nada es igual, no te dan ganas de verlo, no te emociona nada y nunca hay ganas de un encuentro sexual. ¡Ay, qué duro esto! Hablábamos al principio de eso, ¿no? Y me parece que tiene que ver con ambos lados en una pareja, ¿no? O sea, la relación se desgasta de ambos lados y nos olvidamos, estamos muy feministas, muy defensoras de la mujer aquí, pero a veces somos nosotras también las que no atendemos, las que no cuidamos, las que no cultivamos. O sí, porque yo creo que al hombre tanto como a la mujer le gusta pues ser atendido, ser adulado, sentirse querido, claro que sí. Y un desgaste de relación ya. Así es. Una de las cosas más importantes para un hombre, para cualquier esposo, es sentirse admirados y valorados en su trabajo. Es decir, que es lo máximo, es decir, no importa el proveedor. Exacto, no importa lo que esté haciendo, no importa, pero sí les gusta sentirse reconocidos en su trabajo. No, en el momento cuando ellos no se sienten reconocidos, ahí les afecta totalmente al ego. A veces nos cuesta admitirlo, pero también somos unas grandísimas mediadoras de la autoestima de los varones. Así es. ¿No? Uh-huh. Con eso de... Ahora con esto de mellar dignidades y con esto de desgastes de relaciones y el momento de llegar al fin, me parece que en este intento de salvar un matrimonio y de seguir adelante, ¿cuánto se pueden desgastar las cosas y dónde está, hasta dónde estira la cosa? El elástico. Exacto. ¿Y cuándo se llega al fin? ¿Y cuánto se lastima hasta tomar una decisión, no? Yo creo que es cuestión de... hay cuestiones que uno se da cuenta que eso, por más que uno... Exacto, o sea, por más que uno esté es una bomba de tiempo, remando, y uno diga, si yo aguanto de aquí a 20 años, esto va a seguir igual. O sea, uno se da cuenta de eso y es ahí donde uno tiene que tomar, o sea, por lo al menos buscar ayuda terapéutica, hagan todo lo posible, Karina, antes de terminar. Siempre debemos agotar las instancias. Eso famoso, lo escucho hace un tiempo ya de varias parejas, el de démonos un tiempo porque necesito extrañarte, necesito sentir que me hace falta. ¿Es positivo? ¿Es negativo? Más bien no estamos dándonos cancha para vivir y disfrutar lo bonito que es estar solo. En terapia se llama el roce de la muerte. Incluso una película salió, el roce de la muerte, no sé si han visto. No. Bueno, se trata de, es una técnica terapéutica cuando las parejas están muy mal y entonces, bueno, dejemos de ver el famoso démonos tiempo, ¿no? Entonces, démonos tiempo, pero démonos 3 meses sin llamadas, sin vernos, sin nada. De verdad. Y de verdad, así chao, como si hubieses muerto. Entonces, a ver, veamos. O sea, ¿por qué eso es lo que se llama el roce de la muerte? El roce de la muerte. No es démonos tiempo y el primer fin de semana la estás llamando y después ya... Es que ahí nos damos cuenta realmente qué es lo que sentimos. O sea. Entonces, bueno, hacerlo. El roce de la muerte se llama porque puede ser que esa relación acabe o puede ser que realmente nos demos cuenta qué es lo que estamos perdiendo. Sí. Y yo te cuento que yo he conocido muchos casos, incluso en consultorio, de que llegan y el típico, no nos dimos un tiempo, terminamos, no queremos estar más juntos, y cuando acordás a los 3 meses te sorprenden y te cuento que le pedí matrimonio. ¡Ops! Exacto. Pero no era que no querías más nada con ella, que te estabas juntando a cenar con ella para decirle que no va más. Sí, pero al tenerla sentada frente mío, después de 3 meses me di cuenta y le pedí matrimonio. ¿Sabes que yo, por ejemplo, personalmente no soy muy partícipe del hecho de alejarte de esa persona y darse un tiempo? No soy partícipe. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede normalmente? La pareja se aleja, trata de darse un tiempo, pero el hombre es hombre, la mujer es mujer, y obviamente, cosas encontradas, por ejemplo, soledad, falta de cariño, falta de afecto, todo lo que estamos hablando, también puede llevar a buscarte otra pareja, ¿no? Entonces no era. Entre medio. Ahí está el rojo. No, pero lo que pasa es que cuando existe amor, no va a pasar eso. Muchas veces no necesariamente están de acuerdo. Muchas veces pasa eso es porque realmente esa persona no te quería. ¿Sabes qué? Soy partícipe porque, bueno, lo que pasa es que yo estoy hablando en mi caso particular porque yo lo he pasado. Entonces yo sé que esta separación
no, yo particularmente no lo encuentro muy sana. Yo creo que o estamos o no estamos y dejémonos de juegos. Yo creo que es un arma de doble filo. La pareja debe ser suficientemente madura en esta separación temporal. ¿Por qué? Porque tal vez necesariamente el hombre, lo vamos a mortificar hoy día un poco al pobre hombre, que es mi defendido, los amo, los adoro, los defiendo, pero hoy día los vamos a poner del otro lado de la moneda. También la mujer. De repente en este tiempo, no, pero de repente en este tiempo, el hombre o la mujer no necesariamente busque otra pareja. ¿Por qué digo el hombre? Porque generalmente el hombre en este tiempo, digamos, de soledad, aprovecha para estar con los amigos, para ir a bolichear todos los días, para estar de farra en farra. Cosas que te pueden traer problemas, digamos, si es que vos querés volver con la otra persona, tal vez sin necesidad de que haya habido un tercero en escenario. ¿Por qué suficiente madurez en ambas personas, creo yo? Porque si vos como mujer, digamos, llega él un día y te dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que realmente te amo y quiero que volvamos. Y vos empezás, ¿pero cómo? Claro, ya te cansaste de la joda, ya te cansaste de salir, ya te cansaste de estar con tus amigos y ahora me buscas de nuevo. Te voy a parar ahí porque hemos hablado nosotros y ahora le vamos a ceder la palabra a ellos. Me encanta. Tenemos unos sondeitos en La Paz y en Santa Cruz para que ellos nos digan cuáles son las razones para ponerle fin al matrimonio. Yo creo que el engaño, porque es algo que no se puede perdonar. Primero la infidelidad, ¿no? Después el amor, dejar de querer a la persona, amar a la persona. Ahorita sería una infidelidad para mí. Creo que sería difícil realmente cumplir con una persona que ha sido infiel. Yo creo que uno de los principales motivos es cuando se pierde la química, empiezan esas peleas y esas desconexiones entre la pareja y bueno, creo que hay que terminarla y buscar nuevos horizontes. Hay varios factores, ¿no? Incluso el económico, pero considero que si existe el amor, va a haber un orden de estabilidad. Cuando se acaba el amor, ¿para qué seguir forzando una relación si ya no da para más? Pues, si el amor se tiene que terminar, se tiene que terminar y puede haber otro amor. El tema infidelidad, digamos. Incluye bastante las agresiones, el tema económico. Hablaron ellos, contraataca Susanita. Contraataco yo. Entonces, en este sentido, por eso yo creo que es muy necesario la madurez de ambas personas en la pareja. O sea, el momento en el que después de este tiempo, ya sea que estemos hablando de una separación de matrimonio o de una separación de pareja, digamos, agarrar y decir, ok, vamos a retomar la relación, pero borrón y cuenta nueva. Yo creo que eso es lo difícil, Susana, dar borrón y cuenta nueva y el tener que admitir, bueno, en este tiempo yo tengo que admitir que vos hiciste esto y esto y esto y esto. Y no te lo voy a echar en cara. No te lo voy a echar en cara, pero el tener que aceptar que, bueno, por último, yo me di cuenta que no te quiero o que te quiero, pero, o sea, no sé, yo no soy muy partícipe de eso porque no me fue bien en eso. Entonces, creo particularmente que no me fue muy bien, no lo creo lo más conveniente. Yo hubiera hecho en su momento, que no lo hice, es sentarnos y decir, bueno, estamos haciendo esto y esto y esto. ¿Vos qué vas a ceder? ¿Yo qué voy a ceder? ¿Vamos a hacer las cosas de una vez o no? ¿Qué piensa, Karina? Es un juego de ida y viene, ¿no? ¿Qué piensa? En cuanto a esta técnica, es una de las muchísimas técnicas que hay para abordar los temas de conflicto en pareja, ¿no? Este es simplemente un tema entre un montón de lo que se puede hacer y generalmente es el que más se aplica, yo creo. Es el que menos se aplica, le cuento. Es el que menos se aplica, es digamos, el extremo, exactamente. ¿No? Pero generalmente pues una de las sugerencias más importantes es que busquemos ayuda, porque el sentarnos, si lo hemos estado haciendo siempre y no lo solucionamos, no va a funcionar. Necesitamos árbitro. Seguimos en lo mismo, exacto. Necesitamos una mirada profesional, porque no es lo mismo que una mirada de amigo. Y que vea el problema de afuera. Exacto. Pero además hay muchas cuestiones desde la infancia que tiene que ver con tus problemas, que tiene que ver con los problemas de tu esposo, la familia de origen de tu esposo, tu familia de origen, claro, que ha sido mucho criado. A mí me da miedo este tema del tiempo, del famoso tiempito entre parejas, porque siempre en la pareja hay uno que quiere más, hay uno que está ansioso por tener ese tiempo de quiebre, es el que te dice, quiero que nos demos un tiempo porque te quiero extrañar, es el que no está seguro de tus sentimientos, y la otra persona que está segura de sus sentimientos es un balde de agua fría, y se queda ese tiempo
tiempo siempre hay alguien sufriendo, claro. Y preguntándose a sí misma qué hice mal, qué me faltó dar. Sí, pero a ver, cuestionándose generalmente. Sea la razón que sea, siempre habrá alguien que recibe el balde de agua fría de una manera y el otro lo recibe de otra, ¿no? Los caminos son distintos, las razones son distintas, pero hay distintas maneras de recibir el quiebre. Que después de ese tiempo, por ahí los resultados no son los que esperamos. Por ahí no vamos a tenerlo al chavo el 8 que vuelve el pobre perro arrepentido con el hocico partido y el ramo en la pierna, más o menos. Si no, vamos a tener al tipo que, ¿sabes qué es? La pasó bomba, está feliz y realmente no te extrañó, pues, ¿no? Es un riesgo, como nos decía Karina, ¿no? Por eso se llama Rosa de la Muerte. Así es. Pero ese es una pequeña técnica entre muchísimas las que utilizamos los terapeutas. Lo mejor sería buscar ayuda y cada terapeuta tiene su propio enfoque, su propia metodología, pero lo importante es que va a haber de manera objetiva y profesional con toda la experiencia que tiene para buscar una solución en esto. Porque el sentarnos, el decir, bueno, mira, este es mi problema, plantearle a la otra parte, si creemos que vamos a solucionar solo nosotros y está muy mal. No lo ve uno, no lo ve. No, y además lo hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo y no hay resultados. Entonces, lo siguiente, buscar ayuda. Y si buscando ayuda, solamente una de las partes quiere trabajar en el matrimonio, o sea, en la pareja, y la otra parte no, estamos pateando oxígeno. Creo que lo más importante en esto es sentarnos en nuestras nalguitas y darnos cuenta de que en esa relación no va a cambiar. Que no es que cuando queremos cambiar una cosa de nuestra pareja que no nos gusta, ya bueno, es aceptable. Pero cuando de repente queremos cambiar todo de nuestra pareja, es porque realmente creo que tenemos que cambiar pareja. Y va a ser difícil. Yo creo que es importante ahorita sentarnos en esto, licenciada Guzmán, y es que podemos superar este quiebre. Muchas personas lo han hecho, muchas parejas lo han pasado. No va a ser fácil y seguramente uno de los dos va a sufrir más que el otro, pero ese sufrimiento va a generar después un éxito mayor. Así es. Ahora, una cosa, cuando me decía... Karina, yo la voy a cortar porque tengo un consejito para darle. Claro, ¿lo vemos? Que sí, vamos. Ahora las amas de casa ya no deben preocuparse porque llegó una nueva línea de productos de limpieza. Se trata de Bristar, toda una gama de productos para el hogar. Ahorra tiempo y esfuerzo y comparte más con tu familia con el nuevo lavavajillas Bristar, porque Bristar te ofrece más espuma, más rendimiento, más cantidad y cuidado de manos. Encuéntralos en mercados y supermercados de todo el país. Bristar, limpia tu hogar y no tu bolsillo. Es un nuevo producto del Grupo Venado. Karina, se nos quedan un montón de cosas para conversar, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por orientarnos un poco en este tema. Gracias por estar aquí. Un placer para mí compartir con ustedes un tema muy, muy bonito y polémico. Y lo dejamos que marcar la segunda parte. Yo también voto por Susanita, parte 2. Gracias. Hacemos un corte y ya volvemos con más en Palabra de Mujeres. Ok. Bueno, mi Susanita, usted nos va a hacer una propuesta de aquellas ninguna que propuesta son, indecente, bien decente. De aquellas que son un poco raras, pero maravillosas. Y decentísimas. Decentísimas, maravillosas en el sentido de los beneficios que nos brinda. Últimamente hay un boom de lo que es practicar deporte, alimentarte sano, comer saludable, cuidar no solamente tu figura, sino todo lo que es tu organismo también, ¿verdad? Entonces, de la mano de esto, vamos a tocar este tema en el que vamos a hacer mucho hincapié acerca de las proteínas, ¿sí? Todas esas semillas, todos esos frutos, todos esos cereales que nos brindan proteína en mayor cantidad y que nos hacen proteína, bien al organismo. Fibra, calcio. ¿Sabían ustedes que el sésamo tiene más calcio que la leche? ¿En serio? Así es. Ay, no. Pero para eso tenemos a una invitada. Así que por favor, que pase la invitada. Que pase la invitada, que nos va a disipar todas las dudas. Nuestra querida doctora Roxana Alba López, nutricionista, ya nos ha estado acompañando anteriormente y nos encanta tenerla aquí, ¿no? Pase, sí, no, favor, además que no. Preparada. Me gusta porque ella... Onda. Roxanita, socorro. Estamos perdidas. Ella trabaja bienvenida. Con lo que habla. ¿No? Muy buenas tardes. Roxana, bienvenida. Roxana, estás hermosísima hoy. ¿Qué tal? Una princesa, oh, hermosa. Persona. Gracias. Muy muchísimas linda. Gracias. Querida, puedes estar igualitas a ustedes. Querida, más bella, siempre. Más bella que nosotros. Piropos van, piropos vienen. Se ha puesto de moda la chía, la quinoa.
El amaranto, el achachairú, el sésamo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios? Empecemos por ahí. No, y claro. Quiero antes de que partamos todos estos así. Todas estas semillitas. Me hace falta mi campana de Navidad que no pasó el año nuevo. ¿Saben qué? Que yo cuando pensaba y cuando planteamos este tema y decidimos ponerlo aquí sobre la mesa, sobre el tapete, me planteaba y pensaba, ¿hace cuánto tiempo son conocidos estos productos? No los usábamos, si bien estaban a disposición, no eran comunes. Claro. No sabíamos de sus beneficios, ¿no es cierto? Así es. No, estos productos, más que todo, que son... Nosotros los bolivianos somos beneficiosos, la verdad, beneficiados, porque los tenemos siempre a disposición, tanto en los supermercados como en el mercado, aparte que son accesibles económicamente, ¿no? Nos hemos olvidado de los beneficios nutricionales que nos traen estos productos. Somos sembradores de todos estos productos, sí. ¿No? En Europa se mueren por tenerlos estos productos, ¿no? Los exportan y allá los conseguimos carísimos, ¿no? Pero aquí nos hemos olvidado de la importancia y todos los beneficios nutricionales que nos traen estos productos. Y también la importancia, ¿por qué no hacía hablar de estos beneficios nutricionales para incluirlos en nuestra alimentación diaria, ¿no? Ya que estos productos, nosotros tenemos mentalizados, ¿no? Que una alimentación tiene que solamente un plato saludable es carne, ensalada, arroz o papa, ¿no? Y nos hemos olvidado de estos cereales, la verdad, de ponerlos, por ejemplo, de consumirlos en el desayuno, de consumirlos en un jugo de fruta. En la ensalada. Oye, pero en el mismo almuerzo podés prepararlos de mil maneras. Claro. O sea, la quinoa ya la preparás como arroz. La quinoa la preparás, el otro día mi hermano así, en un saca de apuro, digamos, que estaba yo en su casa y como que, hijo, me dio hambre, digamos, y él pues es... Casi chef. Chef, hija de nacimiento. Agarró y preparó con la quinoa, con unos hongos shiitake, digamos, unas latitas, qué sé yo, arvejas, salsa soy, en un ratito, mira, de chuparse los dedos, digamos, unas pastillitas, o sea, bárbaro. La verdad, ahora los chefs fusionan hartísimo con estos productos. Más que todo hacen preparaciones así súper extravagantes que podemos hablar. Los incluyen inclusive hasta en los sushi, ¿no? Entonces, cuando se casó la infanta Cristina en España, el regalo del gobierno boliviano fue precisamente la quinoa que se sirvió como plato principal del matrimonio. No lo sabía. Sí, sí. Yo el año pasado que estuvo Ismael Cala, el periodista, conductor de CNN, estuvo visitando Bolivia. Su exigencia y su requerimiento en su dieta era que él quería comer quinoa y le prepararon un menú con quinoa de un nivel de sofisticación impresionante. Exacto. Y bueno, el estar de moda, digamos, le ha hecho a la quinoa subir un montón su precio. Oye, chicha de quinoa. Oye, pues, ¿has visto el precio? ¿Has visto lo que cuesta la quinoa en este momento? Y además que la que exportas es la quinoa de oro, ¿no? O sea, la de la real, ¿no? Yo te iba a decir real, que, bueno, estamos hablando ahorita del uso gourmet y carísimo, pero no es. Pero la, o sea, quinoa, la quinoa ha subido de precio un montón. Sí, pero podemos incluirla en productos básicos en nuestro día a día. Así que el otro día probé un budín de quinoa. ¿Y qué? Quinoa, maicena y vainilla, mi reina. No es más. No, claro. Y espectacular, digamos, es ¿no? Súper fácil. Oye, tampoco tiene que ser así súper... ¡Wow! Y lo mismo podemos decir de la avena, lo mismo podemos decir de la cereal. El achachairú. A mí me encanta. Tengo mi amigo chef Ricardo Cortés, que ha estado con nosotras en alguna oportunidad. Mira, Ricardo hace unos años atrás empezó a experimentar con las bondades del achachairú, ¿no? O sea, podría animarme a decir que fue el primero o uno de los primeros, digamos, en nuestro medio, que empezó a fusionar incluso lo que es la cocina muy nuestra con las bondades y con las salsas de achachairú y, o sea, a mezclarlo de muchas formas. Hacen preparaciones riquísimas, la verdad que somos un país beneficioso, ¿no? Mi querida licenciada, ¿en qué nos ayudan? ¿Qué nos aportan? ¿Qué beneficio nos dan estas semillitas cereales? ¿Por qué consumirlas, por ejemplo? Bueno, estos alimentos, bueno, que son de un grupo de los cereales que tienen propiedades casi por decir similares, ¿no? Nos aportan gran contenido de proteínas, ¿no? Y ácidos grasos esenciales. Son riquísimos en omega 3 y omega 6, ¿no? Si los comemos en cantidad, ¿también nos engordamos? No.
Es más que comerte un kilo, digamos. No, aparte que estos cereales tienen el beneficio de que tienen harto contenido en fibra, entonces nos llenan rápido, si querés ver. Puedo comerlo todos los días, sin cargo de conciencia. Lo podemos consumir todos los días. ¿Incluso la quinoa, que es un cereal? Claro que sí. La chía también. ¿La quinoa engorda? No, puedes reemplazar. ¿Vos engordás? No, tiene muy poco contenido de calorías, ¿no? Puedes reemplazar, por ejemplo, el arroz en nuestra alimentación, ya que consumimos todos los días, casi la mayoría de veces, arroz. Uh-huh. Entonces, es un carbohidrato complejo, ya que también nos ayuda, ¿no?, a las personas diabéticas, ¿no? ¿Por qué nos ayuda a las personas diabéticas? Porque ayuda a hacer un carbohidrato complejo, entonces no se absorbe, no se convierte tan rápido. Es como un azúcar, digamos, de larga duración. Exactamente, es un azúcar de larga duración. Entonces, tiene más contenido, o sea, se mantiene en mayor tiempo el azúcar el azúcar en la sangre, entonces no nos ayuda en el tema de la diabetes. Querida Rosanita, quiero invitarte ahora a ver qué nos responde la gente de nuestro país y sabemos utilizar estos beneficios que la tierra nos entrega. Chía que yo consumo, digamos, lo que sé es que tiene aceite omega 3 y omega 6, digamos, ¿no? La única fuente vegetal de esos aceites es la semilla de chía, ¿no? Lo único que sé. Me he enterado de que es bueno para todo, ¿no? Especialmente para las grasas, para las damas que siempre quieren cuidar la silueta, para el hígado, ácido úrico. Me dijeron que en un vaso con agua pongo una cucharilla, lo bata bien y se vuelve un poco flemosa y esperar que se asiente. Y no importa si se toma con los granitos más. Tiene muchas propiedades la quinoa, es un alimento, un cereal muy, muy poderoso. Tiene calcio, tiene proteínas, tiene de todo, es muy milenaria esa planta. Tiene bastante propiedades, es un alimento muy nutritivo, tanto para los niños como para las personas adultas. Bueno, venden en la calle con todo, por decirle, con leche, con queso, con el ahogado. Mayormente yo tomo con leche o con queso. Bueno, contiene las omegas, en principio, y bueno, y un sinfín de otras cualidades, pero principalmente las omegas. Se consume con yogur, con juguito, con agua incluso. Bueno, la chía es una semilla, ¿no? Ahora, hoy en día está catalogada como una de las semillas de la vida. Obtiene lo que es el omega 3 y 6, ¿ya? La chía nos sirve, uno, para el coeficiente mental visual, apoya a lo que es dar energía y vigor al organismo. Me gusta ver que la gente sabe cada vez más, y yo creo que la mediatización las consume, de este tipo de productos que nos da nuestra tierra boliviana tan hermosa, es lo que ha hecho precisamente que lo conozcan nuestra familia. Pero a mí me fascina ver cómo, por ejemplo, las cholitas de nuestros mercados hace siglos, milenarios, que ya las utilizan día a día. Sí. Oye, y ahora ya no hay cómo decir no me gusta, o sea, hasta los niños los podés hacer consumir porque tenés las galletitas, tenés los cuadraditos de sésamo, de quinoa, de amaranto, tenés los palitos, o sea, en todo se los podés prácticamente camuflar. También los tenemos en harina y los puedes hacer diferentes tipos de masas, salsa, ¿no? Salsas, en jugos, entonces, en las hamburguesas si caseras, el chico, en todos los que si a los niños no les gusta, por último se los disfrazás, lo pasteles de verdura, en budín, en queque. Así es. En una tipo lasaña. Tenemos unos cuadritos para ver cómo lucen estas nuestras semillas, ¿ya? Y nosotros queremos que nos vayas explicando una de las semillas que le vamos a mostrar cuáles son los beneficios. Por ejemplo, la chía, que está tan de moda. ¿Qué nos aporta? Bueno, podemos hacer refresco de chía. Ah, okay. ¿Cómo se hace? La chía. Yo pensé que primero íbamos todas las imágenes. Ahí están las imágenes ahora. Bueno, la chía, su principal propiedad es que es rica en omega 3 y omega 6. Esa es la principal propiedad de la chía. Aparte de ser un alto contenido en fibra, entonces puede ser que está recomendable, por ejemplo, en las dietas para bajar de peso, ¿no? Por su mayor índice de saciedad que puede dar. Mañana, ¿no? ¿Sabes que tengo una amiga? Tengo una amiga, Laurita, vos te va a servir este dato, que el papá es diabético. Desde que al papá le detectaron la diabetes, entonces todos se volvieron diabéticos en esa casa para apoyarlo. Exacto. Su desayuno de ella todos los días, en yogur natural, le echa 3 cucharadas de chía, lo bate y se lo toma.
O sea, yo lo probé y no lo pude pasar porque soy media mañosinga, ¿no? Pero también podés preparar el refresco de chía. Mañosa, que se prepara, pero ¿cómo se prepara con licenciada? Agua, con unas gotitas de limón, creo, ¿no? Que nos digan nuestra expertísima. Claro que sí, hay personas que lo pueden tomar así con yogur, ¿no? Porque tiene un sabor más que todo suave. ¿Y el refresco de chía cómo lo hago? El chía todo licuado. Directamente un jugo de frutas, todo licuado con... A ver, con un refresco, por ejemplo... ¿Con limón? Con limón, ¿no? Con cítricos, normalmente se deshace más fácil el cereal. Entonces, normalmente todo licuado, la verdad es que se puede hacer con infinidad de refrescos. Yo lo he visto, lo he probado con Grey, ¿no? Con pomelo. Con los cítricos dice que es con la mejor combinación que se puede lograr, ¿no? Claro que seguramente sí. Porque otro. Te camufla más el sabor. El amaranto. ¿Para qué nos sirve el amaranto? El amaranto, ahorita el amaranto tiene varias propiedades. También es rico en proteínas, ¿no? Tiene altísimo calcio, el calcio. El hierro también tiene complejo B, ¿no? Y tiene uno de los aminoácidos esenciales que también se llama la metionina. Nosotros tenemos aminoácidos no esenciales, que son prácticamente los que nuestro cuerpo sintetiza, y los aminoácidos esenciales, como se dice, porque los tenemos que adquirir a través de la alimentación, ¿no? Entonces, estos cereales, los que estamos hablando ahorita, la mayoría nos provee los aminoácidos esenciales, ¿no? Como decir, la metionina y la lisina. Les voy a dar una recetita que tenemos aquí. ¿Qué hacer para usar el amaranto en reemplazo del arroz? Dice, use 3 tazas de agua por una de amaranto. El arroz usas 2 por 1. Amaranto, 3 tazas de agua por una. Hierva a fuego lento en una olla tapada por aproximadamente 20 minutos. 20 minutos, todo el agua deberá absorber. Si los granos tienen que estar esponjosos cuando estén cocidos. Les comento que el amaranto es igualito que la quinoa, pero más granito. Es chiquitito. Y he escuchado que el amaranto es la nueva quinoa. ¿Es cierto? Sí. ¿Tiene casi las mismas propiedades? Sí, tiene, la verdad que todas estas son de la misma familia, ¿no? Primos entonces, hermanos. Exactamente, la mayoría son de la misma familia y tienen las bondades similares, es así. ¿Cada cuánto podemos consumir consumir tanto la chía, el amaranto, el sésamo? Todos los días. Y sin cargo de conciencia, Marta. Eso es lo importante. Todos los días nos ha dicho nuestra licenciada. El sésamo. El sésamo. ¿Qué nos aporta? El sésamo, igual. Proteína, ácidos grasos esenciales, igual calcio, complejo B. Todos estos cereales nos aportan similar. ¿Saben qué me encanta a mí el sésamo poner, honestamente, en las ensaladas? Sí, y tengo deliciosa. Una ensalada de lechuguita, qué sé yo, una salsita, usted la puede hacer en su casa, de yogur con vinagre, tipo una vinagreta se llama, ¿no? Que sí, ¿has probado la leche de sésamo? Nunca la he probado, pero te enseño. ¿Cómo es? Proceder a moler 1/4 de taza de sésamo sin tostar en un molinillo, agregar 1/2 litro de agua, licuar ambos ingredientes, dejar macerar por 3 horas, filtrar. Y si te gusta, lo endulzás. Me aplacé, no tengo molinillo, ¿sirve licuadora? Ay, a mí no me gusta. Sí, el sésamo. Normalmente se licúa y se cola, ¿no? Ah, se licúa y se hace cola. Se licúa y se Oye, colar. Los cuadraditos de sésamo, vos que estás deportista, Martita, para que tengas en tu carterita, en tu bolsón todo el día, un cuadradito. Y entiendo, ¿sabes qué? Me acuerdo, tengo muy malas experiencias con él. Pero un minuto, ese cuadradito, a propósito, ahora que lo toca, ese cuadradito tiene mucha azúcar, ¿no? Sí, tiene mucha azúcar. Normalmente, ese cuadradito también tiene mucha hecho con miel de caña, está adherido, miel de ¿no? caña. Para que sea adherido. Entonces, si lo consumimos, sí, ese cuadradito, 1/2 hora antes de ir al gimnasio, entonces ese azúcar nos va a ayudar, por ejemplo, a tener energía, exactamente. Mi querida licenciada, además también entiendo que el sésamo tiene mucho más calcio que la propia leche. Sí, casi podemos decirlo que igual o similar, porque siempre lleva la batuta a los lácteos, ¿no? Mira. Solamente, ¿no? Que, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades cardíacas, hay que evitarle el lácteo. O quienes son intolerantes a la lactosa también. Exactamente. La quinoa, que es la reina de los granos. La quinoa ahorita es muy útil también para las personas celíacas, ¿no? Ya que las personas celíacas tienen impedido el consumo de gluten, entonces todos estos cereales que estamos mencionando, ¿no? Pueden sustituir el tema del gluten. Entonces viene a ser uno de los alimentos esenciales en esta persona celíaca. Se prepara, yo como mucho en mi casa quinoa, se prepara igual que el arroz. O sea, idéntico. Se hace hervir, que se absorbe el agua. Listo. Lo mismo, idéntico que el arroz. Se la come en reemplazo sin las calorías. Sí, así es. Y puedes hacer pastel de quinoa. Lasaña de quinoa, yo también. Pizza de quinoa.
Pizza. Pizza de quinoa. Porque la seña, la pizza quinoa. Así, puesta sobre un molde grande, ¿no? Podés usar también para unir los granitos de quinoa, un poquito de clara de huevo, o el mismo queso, y la metes al horno, entonces eso se dora como una gran tortilla, la sacás, le pones todo lo que va siempre encima de una pizza, y lo volvés a meter al horno que se gratine, y ya estuvo tu pizza. Ya sabe, entonces hoy clases de cocina con Laura Donoso. Lo único que sé hacer, eso y agua hervida. ¿No se te quema? ¿Qué? ¿No se te quema? No me queda seca la caldera. Vamos a un consejito. Centro de Fertilidad CIES, con profesionales altamente cualificados y equipamiento de última generación. El Centro de Fertilidad CIES te ofrece la oportunidad que antes no podías tener, con apoyo psicológico y atención individualizada, porque juntos soñamos esta oportunidad. Visita los centros CIES en toda Bolivia y nuestras redes sociales para mayor información. Servicios integrales de fertilidad como un derecho. CIES, salud sexual, salud reproductiva. Bueno, tarea para mañana en la casa, pensarla, investigar recetas por último, porque yo no sabía lo que se puede hacer, digamos, ¿no? Pero poner en internet, claro, y sale aprendimos todo. Hola, querida Roxana, muchísimas gracias por acompañarnos. Roxanita, la llamamos, mi querida licenciada nutricionista y todóloga. Yeah. Muchas gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa y ya regresamos acá en Palabra de Mujer. Llegando al final de lo que ha sido este hermoso programa de Palabra de Mujer, de todo un poco, ¿no? Desde el sufrimiento, bastante, como nos gusta. Desde el sufrimiento de las relaciones que están acabando hasta la rica comida de nuestros cereales y granos bolivianos. Vamos a despedirnos agradeciendo a las tiendas que nos acompañan. En mis pies tengo estos bellísimos y cómodos calzados de paso. Este veraniego vestido es de morena rosa. Mis accesorios son de Claudia Mercado y mi arreglo personal 0722. Yo también calzo gracias a De Paso. Mi vestuario se lo quiero agradecer como todos los días a Premium Outlet. Mi arreglo tiene el sello de Ozono y el cuidado de mi cuerpo lo dejo en manos de Body Brown. Este vestido con un corte clásico, muy sentador, el rojo que me encanta además, gracias a Fashion Love, y mi arreglo personal en manos del equipo de 0722. Chicas, y para esta temporada tengo la nueva colección de Karen Stephen. Miren que son muy lindos, muy combinables con todo. También quiero agradecer a Claudia Karen, que me viste todos los días. Hoy en día estoy un poco más elegantita. Y bueno, también quiero agradecer a las chicas de Salón Marilisi por mi arreglo personal de todos los días. Y agradecemos a la familia boliviana que nos sigue. No se olviden, las redes sociales, usted nos puede visitar. Claro que sí, nuestra página oficial es PAT Familia, hashtag Palabra de Mujer. Recomendaciones, que nos vemos hermosas. Sugerencias en ese nuevo Marcita, que nos vemos. Lo que usted quiera, ahí está la página. Un abrazo grande para todos, gracias por acompañarnos. Chao, chao.